Aunque Doctrina y Convenios 1 es la primera sección de Doctrina y Convenios, no fue la primera revelación que José Smith recibió del Señor. En realidad, se dio entre las secciones 66 y 67, pero luego se publicó al principio del libro. Para noviembre de 1831, José Smith había recibido más de 60 revelaciones del Señor, y los miembros y misioneros que querían sus propias copias, solo podían obtenerlas escribiendo cada revelación a mano. El primero de noviembre de 1831, en un consejo de líderes de la iglesia, celebrado en la casa de John Johnson en Hiram, Ohio, el profeta propuso que estas revelaciones se imprimieran en un libro de mandamientos. Ese nombre se cambió dos años después por el Doctrina y Convenios. El Consejo respaldó la propuesta de José y decidió imprimir 10.000 copias del libro, que luego se redujeron a 3.000. Tres hombres escribieron un prefacio para el nuevo libro, pero cuando presentaron su borrador, fue desarmado y rechazado por inadecuado. El Consejo le pidió a José Smith que llevar el asunto al Señor, lo cual aceptó hacer si oraban con Él. Todos se unieron y José oró para conocer la voluntad del Señor. Cuando terminó, se levantaron y el profeta dictó por medio del Espíritu las palabras de esta revelación de doctrina y convenios 1, frase por frase, como Sidney Ringstone lo escribió. El Señor había dado su propio prefacio del libro de los Mandamientos, y es el único libro en la tierra con un prefacio escrito por el Señor mismo. José Smith eligió y preparó las revelaciones para su publicación, y dos semanas después, Oliver Cowdery y John Whitmer las llevaron a Independence, Missouri, para que las imprimiera William W. Pelps. Un impresor experimentado y recién convertido acababa de comprar una imprenta para la iglesia y supervisaría este gran proyecto. Trabajaron rápidamente y en el verano de 1833 se imprimieron 65 secciones, pero una turba destruyó la prensa. Esparció el tipo y quemó la mayoría de las 160 páginas impresas del libro de mandamientos. Unos pocos santos valientes pudieron salvar remanentes de casi 100 copias. José Smith dijo que ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra, y el Señor dijo, en doctrina y convenios 1.19. Las cosas débiles del mundo saldrán y derribarán las poderosas y fuertes. La obra progresó y en 1835 se publicó Doctrina y Convenios con 102 secciones de las revelaciones del Señor dadas a José Smith. El prefacio del Señor comienza en Doctrina y Convenios 1 del 1 al 2 con su voz de advertencia a toda la humanidad oíd pueblo de mi iglesia pueblo de lejos y vosotros que estáis en las islas del mar escuchad juntos porque en verdad la voz del Señor es para todos los hombres y no hay quien escape la palabra escucha se encuentra en muchas secciones de doctrina y convenios y significa escuchar con gran intención, entusiasmo y obedecer. Esta advertencia será entregada a todos los confines de la tierra por sus discípulos elegidos y autorizados en los últimos días. El Señor dijo en doctrina y convenios 1.6. He aquí. Esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos. Y en Doctrina y Convenios 1.8, aprendemos que se les ha dado poder para sellar, tanto en la tierra como en el cielo, los incrédulos y rebeldes. El Señor explica que los habitantes de la tierra deben ser advertidos sobre el día del juicio venidero, cuando la ira de Dios se derramará sin medida sobre los incrédulos, rebeldes y malvados. El Señor vendrá a recompensar a cada uno de acuerdo con su trabajo y cómo ha tratado a los demás. Y su voz proclamará a toda la tierra, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Esto tendrá lugar en su segunda venida. Cuando se encienda su ira y su espada, bañada en el cielo, caerá sobre los habitantes de la tierra, el brazo del Señor será revelado. Y llegará el día en que aquellos que no escuchen la voz del Señor o la de sus siervos, ni presten atención a sus profetas y apóstoles, serán eliminados del pueblo de Dios. El mensaje del Señor es claro y directo y todos los que creen en doctrina y convenios, en su voz y voluntad, se quedan sin excusa. Aquellos que desobedecen voluntariamente las leyes de Dios se vuelven parte de una ruptura colectiva de lo que el Señor llama su pacto eterno. Él define esta actitud de hacer las cosas a nuestra manera en lugar de a su manera como idolatría, y aquellos que fomentan esta cultura y actitud corruptas se conocen como la Babilonia moderna. El Señor advierte que al igual que los ídolos de la gente de hace mucho tiempo perecieron en la ciudad corrupta de la antigua Babilonia, y los ídolos de la humanidad en nuestros días también perecerán cuando la Babilonia, la Grande Moderna, sea destruida en la segunda venida del Señor. Esta advertencia de un mundo idólatra que se dirige hacia la ira de Dios con la espada del cielo levantada para destruir a Babilonia y apartar a sus idólatras del pueblo de Dios es un recordatorio sobrio para escuchar la voz del Señor y la de sus siervos, arrepentirse y volverse a Él. El Señor predice el gran destino de su obra de los últimos días y nos da la esperanza de evitar esta calamidad venidera al llamar a su profeta José Smith y dar revelaciones y mandamientos a él y a sus otros siervos a través del profeta. En ese momento, la iglesia había sido organizada por solo un año y medio, con solo unos pocos cientos de miembros. Y Dios dio sus revelaciones para ayudar a estos siervos débiles y simples a romper el poderoso control de la idolatría en los corazones de la humanidad, prepararlos para su segunda venida y ser contados entre su pueblo del pacto. Las revelaciones en Doctrina y Convenios 1 ayudan a sus siervos a hablar en el nombre de Dios, a aumentar la fe en la tierra y a establecer su convenio eterno. También les ayudan a proclamar la plenitud del Evangelio a todos los confines de la tierra, para que puedan llegar a comprender sus errores, buscar sabiduría, y ser instruidos, ser castigados, y arrepentirse de sus pecados. Si son humildes, serán fortalecidos, bendecidos desde lo alto, y recibirán conocimiento. Doctrina y convenios contiene muchas revelaciones que ayudaron a José Smith a tener poder para traducir el libro de Mormón y lo ayudaron a él y a otros a sentar las bases de la única iglesia verdadera y viviente del Señor sobre la faz de la tierra para sacarla a la luz, alejarla de la oscuridad. El Señor no puede demostrar tolerancia hacia el pecado pero también está lleno de misericordia para con todos los que se arrepienten y guardan sus mandamientos. Doctrina y Convenios 1 termina la revelación con una invitación al lector de Doctrina y Convenios. Vemos el anhelo del Señor por el bienestar y la felicidad de cada uno de sus hijos, cuando les recuerda a todos los habitantes de la tierra que está dispuesto a dar a conocer sus revelaciones a toda carne. Todos merecen ser advertidos de lo que se avecina y tener la oportunidad de prepararse para ello. El Señor nos manda a escudriñar esas revelaciones. Doctrina y Convenios 1 respaldó el plan de los líderes de la Iglesia de imprimir las revelaciones que el Señor le dio a José Smith y testificó que son verdaderas y dignas de confianza. Cada profecía y promesa en ellos se cumplirá, ya sea que aprendamos acerca de ellas leyendo sus palabras en las escrituras o escuchándolas de la voz de sus siervos débiles y sencillos. Es lo mismo. Esta sección presenta la obra del Señor en los últimos días como una época en la que los siervos de Dios fueron llamados a preparar al mundo para la segunda venida de Jesucristo. Dios invita a toda la humanidad a dejar atrás la idolatría de Babilonia moderna, que está condenada a ser destruida y entrar en la seguridad de su pacto eterno. El Señor dijo que todos los habitantes de la tierra merecen la oportunidad de tomar esa decisión y que las revelaciones de doctrina y convenios tienen un papel importante para ayudarlos a elegir. Doctrina y convenios 1 termina con la declaración de que el Señor es Dios y el Espíritu da testimonio y el registro es verdadero y la verdad permanece por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es la sección 1 de Doctrina y Convenios. Busque objetos ocultos a lo largo de este video que sean parte de la historia de la iglesia o algo que hubiera sido común en esa época. Luego, lea la descripción de cada objeto para aprender sobre la vida en el siglo XIX. Puede descargar una página para colorear y rompecabezas de actividades para cada sección en Etsy en Ponderfond. Visite nuestra página de Facebook o para encontrar más cosas divertidas que hacer y escúchelas como un podcast. Comparte estos videos con cualquier persona que creas que podría disfrutarlos y seguiré creando otros nuevos. Gracias de nuevo por mirar y encontrar algo de tiempo esta semana para reflexionar.